Corinthians! É nóis! Vai, Corinthians! Vai, São Paulo! Vamos, México! Ai, 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 ai! Cantar, señores! Es nuestra cuarta caravana. Vivimos con mucha pasión, compartiendo un sueño. Creemos que este sueño mundialista puede continuar. Creo que si los jugadores dejan la vida en la cancha, no podemos decirles nada absolutamente. Que dejen todo en la cancha, que dejen que pongan todo el amor, todo el corazón. Y creo que así podemos trascender. Echarle la culpa a alguien, la verdad es que nos veríamos mal. Hicieron lo que tenían que hacer. Se acabó para nosotros, nos regresamos a México, entusiasmados con el inicio de México, pero bueno, finalmente ya volvemos a la realidad, ¿no? A la triste realidad. Finalmente creo que no se jugó a la altura y bueno, pues a seguir trabajando. Pues muy triste, no quiero llorar porque se me arruina el maquillaje, pero las lágrimas me sobran. Ya. Pero mira, no pasa nada, yo estoy contenta. Muchos besos a los mexicanos, es un momento bien importante porque vimos elecciones, estamos en un mundial, perdimos con uno de los grandes rivales, así que mucho amor a los mexicanos, no se sientan mal. El Chicharito, el Peralta, el Chapo Chao, Chapo Chao, Chapo Chao, Chao, Chao. Los mexicanos están llorando porque esa copa es por llevar.